Hola, ¿qué tal? Volvemos con una manualidad de iOS o EOS, iOS, que me habéis pedido mucho, tanto en Instagram como en los comentarios de otros vídeos que hemos hecho con estos labiales, que es el Glow in the Dark, un EOS que brille en la oscuridad, así que aquí lo tenéis. Y para ello vamos a utilizar, como siempre, un EOS que ya esté vacío y bien limpio. Y aquí he retirado el bálsamo, pero podéis utilizar un cacao normal o lo que vosotros queráis. Y es importante ahora esto, que son ceras de maquillaje Glow in the Dark. Es pintura para la cara que brilla en la oscuridad. Y vamos a elegir los colores que queremos hacer. Son estas barritas que venden, por ejemplo, en jugueterías. Y es importante que sea maquillaje para la cara, no pongáis otro tipo de pintura, porque así lo podremos utilizar en los labios sin que nos haga daño. Es apto para maquillaje, así que nos va a valer perfectamente para el labial. Yo lo voy a hacer multicolor. Y para eso vamos a utilizar, y os lo he enseñado en otras ocasiones, este método de fundir con una velita y una cuchara. Aquí tengo mis tres trocitos de pintura que voy a derretir con la vela. Y esta va a ser la pintura que haga que nuestro labial brille en la oscuridad. Estas manualidades lo mejor es que lo hagáis cuando se os termine el EOS, cuando ya lo hayáis utilizado, porque es una pena quitarlos como hago yo en los vídeos. Ahora cogemos un poquito del bálsamo de EOS, como os digo, si lo habéis utilizado previamente, cualquier cacao que utilicéis del supermercado os puede valer. Y si lo queréis hacer con el EOS, con el labial propiamente dicho, pues lo separáis como yo y lo vais añadiendo aquí a la pintura. Si lo queréis hacer solo de un color, ponéis la barrita entera. Yo lo voy a hacer multicolor, entonces voy a poner aquí un poco de amarillo en mi tapita. Como sabéis, se pone siempre en la parte que es redondita. Voy a hacer lo mismo con la pinturita verde, mientras la amarilla se va secando un pelín. Lo derrito y lo pongo en otro sitio. Voy girando un poquito la tapa para que quede colocado el color verde en otro lado, ¿veis? Ahí se ve mejor. Lo he girado un poquito ayudándome de la base, porque la tapa es redonda y se os puede caer. Hago lo mismo con el color rojo. Y lo coloco enfrente. Y ahora me queda un trocito por cubrir y lo voy a hacer en color azul. Una vez que está un poquito seco, coloco. La pintura está mezclada con el labial. No pongáis solo la pintura. Y ahora vamos a completar el resto, que ya no se va a ver tanto porque va a quedar en la parte de dentro, pues con un único color, o podéis seguir añadiendo multicolor o tipo arco iris para cuando se vaya gastando. Vamos a colocar la pieza central, la de la rosca, para poder cerrar y abrir el EOS, y derretimos el resto del bálsamo, que ya va a quedar en realidad por la parte de dentro. No hace falta que lo tiñáis de color, porque esta parte no se llega a usar, queda dentro, y lo añadimos hasta llenar nuestro recipiente. Ahí está, tiene que sobrepasar la rejilla para que se quede enganchado. Lo dejamos solidificar al aire o en la nevera, cerramos, abrimos y aquí está nuestro EOS multicolor. Es parecido un poquito al Galaxy que ya hicimos. Y aquí, para que lo veáis bien, os lo enseño con una lamparita uva. Y no solo esto, sino que también vamos a hacerlo glow in the dark en la parte de fuera. Y para eso voy a utilizar estas pinturas que son textiles, son permanentes para telas. ¿Veis? Estas que vienen aquí las he comprado en Amazon, os dejo el link, también las otras. Siempre os dejo el link por si lo queréis comprar online, que es siempre más fácil. Y ahora simplemente, como viene con un dispensador, pues podéis hacer el diseño que queráis. Yo voy a hacer unas bolitas de colores, pues rosa, verde, etc. Y lo que me gusta de esta pintura es que tiene volumen, como estáis viendo, tiene relieve. Se va a secar así en forma de bolitas. Es permanente y seca esta textil. Si utilizáis aquí las barritas de antes, pues no se va a secar porque es pintura facial y cada vez que cojáis el envase os vais a manchar. En cambio esta no, esta después de unas horas se seca y queda, bueno, pues totalmente seca. Y voy a hacer exactamente lo mismo en la base para que cuando lo cerremos nos quede igual. Haremos más manualidades con iOS
decorando los iOS por fuera, las bases, para que no tengáis que desperdiciar vuestros labiales ni esperar a que se os terminen para poder hacer la manualidad. Pues aquí lo tenemos listo. Mirad qué chulo. Y ahora vamos a ver cómo queda en la oscuridad. Pues queda así. He apagado las luces. Y mirad, si vais por ejemplo a una discoteca, a algún sitio con luces de neón, o en la oscuridad normalmente lo cargáis con luz solar, lo ponéis un poquito bajo la luz y luego brilla en la habitación, por ejemplo. Dime si te ha gustado este vídeo y no olvides seguirnos en Instagram y en Facebook como Hoy No Hay Cole y por supuesto suscribirte al canal. Si haces tus SEOs personalizados de alguna de las manualidades de este canal, públicalos con el hashtag #FansHoyNoHayCole. Y recuerda que subimos vídeos cada día, todos los días. Nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí tienes el link, por si no los has visto, a dos vídeos que están gustando muchísimo. Uno es cómo hacer el iOS Galaxy y otro es 26 cosas que hacer con los iOS. No solamente valen como labiales, son 26 life hacks, un vídeo parodia muy divertido que te recomiendo ver. Un besito y nos vemos. Chao.